pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma. Nos encontramos un año más en Fitur, en IFEMA, en esta edición que son ya 38 años, que bueno, pues se da cita el sector turístico. La Feria Internacional del Turismo en IFEMA, este año se presentan tecnologías, nuevas promociones turísticas y bueno, nosotros vamos a intentar descubrir todo lo que podamos para esta cadena de televisión M95 Sintonía San Pedro y nuestras redes sociales, también el canal de Boom Marbella Televisión en YouTube, en Facebook y nuestro blog, por supuesto. Estamos completamente en el stand de la Costa del Sol, donde a lo largo del día, hoy y mañana, también habrá diferentes presentaciones por también distintos municipios y alcaldes. Como por ejemplo, estará comenzando la jornada doña Margarita Delsi, presidenta de la Comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. También se dará lugar a la presentación del libro de plantas medicinales de Ojén, editada por el Ayuntamiento, también la provincia de Estepona, que también esperamos la presentación, donde hoy pues, nos informaremos de los avances turísticos y de todas las propuestas y estrategias que se presenten. Ese municipio constituye la mancomunidad que preside doña Margarita Delsi, presidenta de la mancomunidad de municipio occidental de la Costa del Sol, y que un año más se da cita aquí en Fitur 2018 para presentar también las novedades, los objetivos, y estamos deseando también de informar. Es muy importante el turismo en la Costa del Sol, que promueve gol y todo. Margarita, buenos días. Buenos días, bueno, el turismo es el motor de la Costa del Sol, el sol, la playa y evidentemente el turismo es lo que hace que seamos una comarca distinta y única y hace que tanta gente quiera visitarnos, quiera venirse a vivir y por supuesto quiera invertir en la Costa del Sol. Y como la Costa del Sol está en permanente renovación, porque es un destino turístico que si no, no llevaría tantos años estando entre los principales destinos, no solo de España, sino también de Europa,
y preferidos, tiene que estar en permanente innovación y evolución. Y lo que en estos días intentamos, yo creo que es mostrar nuestra mejor cara en esta feria tan importante turísticamente hablando. Y ahora, ¿de las estrategias que tenéis este año, la presentación que vais a hacer oficial en unos minutos? Bueno, pues además de hoy, pues presentar las cifras, que vuelven a ser unas cifras récords en cuanto a turismo se refiere, tanto el turismo nacional como el internacional. Parece increíble que después de 4 años consecutivos en los que batimos nuestro propio récord, pues que 2017 también se haya cerrado con más de 12.600.000 visitantes en Málaga, Costa del Sol. Evidentemente somos un destino fuerte, pero un destino que tiene que seguir trabajando, porque evidentemente no hay más que ver que la competencia es mucha. Así que acabo de saludar al alcalde de Almería, otro destino evidentemente que también viene con su mejor cara, y como es tanta la competencia, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Benavís, Sistán, Ojén, todos, Benalmádena, todos tenemos que seguir presentando nuestra mejor cara. Esta semana es el momento de hacerlo. Y comienza con este récord, pero comenzamos también con una reunión importante porque estamos hablando con la Asociación Internacional de Operadores de Golf, y agrupa todo tipo de profesional que tiene que ver con el golf. Vamos a tener una reunión a lo largo de la mañana para un gran evento que queremos hacer este año en la Costa del Sol, donde también conjuntamente con la Diputación de Málaga, en esa estrategia que además compartimos con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, lo que intentamos es que el 67% de los campos de golf de Andalucía que están en la Costa del Sol sigan estando ocupados durante todo el año, porque es un turista que interesa mucho, porque se queda más de 12 días, su permanencia es una permanencia muy alta y el nivel de gasto muy elevado. Y además porque tenemos mucha agua reciclada para regar esos campos, con lo cual, porque además medioambientalmente lo estamos haciendo bien. Margarita, una última pregunta. El turismo avanza y también se pone muy de moda ya con las tecnologías. Vuestra información tecnológica, en lo que es internet, los medios, ¿cómo avanza también? Bueno, pues estamos en mitad de sacar este año una aplicación para las playas de la Costa del Sol, que yo espero que sean, que tengamos en muy poco tiempo operativa, y que yo creo que va a ser una aplicación que le va a gustar mucho tanto a los que nos visitan como a los que viven en la Costa del Sol. Muchas gracias, y como sé que no ha tenido tiempo de visitar Fitur, mañana le preguntaré a ver. De momento no he tenido tiempo y me parece que por la agenda que tengo tampoco voy a tener a lo largo del día, o sea que pregúntame mejor por la tarde. Muchas gracias. Hablamos con doña Laura Pou, que se encuentra también en esta edición Fitur 2018 en el stand de la Costa del Sol, donde se reúne todos los municipios, y vamos a informarnos también de estos premios de arquitectura que un año más organiza en esta asociación que ella misma preside y que estamos encantadas de darle también cobertura. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que hay que fomentar todo lo que es el turismo, sobre todo en la Costa del Sol, que es donde nos encontramos, pero realmente tenemos que hablar también de esas bonitas villas
y casas residenciales y también en la cual el turismo se siente a gusto estando aquí con su propiedad y venía a disfrutarla. Cuéntanos de la asociación y ahora hablaremos también de esos premios de arquitectura. Bueno, mira, la asociación se llama DOM3 y nace hace 7-8 años ya, cuando Marbella y bueno, toda esta zona estaba con un problema bastante considerable, tanto de corrupción, las cosas como son, como sumida en una crisis económica que bueno, venía era a nivel mundial, nacional y por supuesto en la zona de la costa, que es una zona muy sensible porque es muy especial. Entonces empezamos a formar una asociación, profesionales y empresas que estamos todos de alguna forma relacionados con la vivienda de alta gama. La vivienda de alta gama no solamente son los casoplones, son muchas más cosas. Es el bien hacer, las cosas bien hechas realmente, ¿no? No el lujo, la palabra lujo es un poquito como que no define lo que nosotros hacemos. Es como mucho, una cosa como mucho más cuidada, más artesana, más de detalle, ¿no? Entonces nació para intentar de alguna forma hacer ver a la gente que en Marbella había gente que era muy buena, que trabajaba mucho y que éramos muy legales y que éramos empresas y profesionales muy buenos, ¿no? De esta manera nace DOM3 y nos asociamos arquitectos, notarios, abogados, constructores, paisajistas, decoradores. Y entonces al año siguiente decidimos que quizá fuera bueno organizar un premio internacional de arquitectura. ¿Por qué? Porque la zona es... Marbella tiene mucho más que ver con Nueva York que con cualquier otro sitio. Es un crisol de nacionalidades, de culturas, de religiones, si me apuras, ¿no? Entonces creíamos que era el sitio ideal para organizar un concurso internacional de arquitectura que ya lleva, pues eso, 6 años de andadura. Y este año es una nueva edición. Por él han pasado pues casi 300 estudios de arquitectos de más de 17 nacionalidades, o sea, no nos ha salido mal, para no saber hacerlo no nos ha salido nada mal. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy en vuestra ponencia aquí en Fitur, para todos los asistentes, ¿qué vais a destacar? ¿Y qué piensas, no, que hay que mejorar, no, a la hora del reclamo turístico? Bueno, nosotros venimos a presentar el tercer concurso, que es este año en Estepona, es en la ciudad de Estepona. No vamos a hablar nada de las bases porque todavía no han salido a la luz, con lo cual no puedo decirte nada, pero sí que es una parcela maravillosa, es una primera línea y Hombre, venir a Fitur es obligatorio, es necesario para una ciudad turística como Estepona y es una oportunidad única en el año para hacer valer y hacer ver lo mejor de nosotros al mundo entero. Así que hemos traído un programa muy intenso con actividades muy interesantes que van a ayudar a mejorar el nivel de calidad de Estepona. La pregunta que siempre se hace, que es sobre la estrategia de fomentar el turismo, pero ya veo que no ha faltado nada, ¿no? No sé si hay más proyectos. Bueno, seguimos apostando por la calidad de vida, que es una palabra que he utilizado mucho hoy. Hemos consolidado ya nuestro proyecto de hacer del casco histórico el Jardín de la Costa del Sol. Da gusto pasear por nuestras calles engalanadas de flores, de árboles, plantas, esculturas, murales. Por eso invito siempre a la gente que no ha venido todavía a ver el centro de Estepona que se dé a sí misma la oportunidad porque no se va a arrepentir. Tenemos el Congreso Nacional de Parques y Jardines, que es un evento de carácter internacional, el más importante que existe en materia de parques y jardines en nuestro país. Bueno, pues se va a celebrar este año. Y hemos traído como algo a destacar un equipamiento deportivo que ya estamos trabajándolo, que ya estamos haciéndolo, que es el estadio de atletismo. Este estadio de atletismo nace no solamente con vocación de ser un equipamiento deportivo para nuestros vecinos, sino además un foco de atracción turística. Queremos que los atletas profesionales del centro de Europa, que durante los meses de invierno por su climatología no pueden entrar al aire libre, que vengan a Estepona porque van a tener un estadio dotado de modernas instalaciones, completamente homologado, para que puedan entrenar. Avanza el turismo, avanza la tecnología. ¿Cómo avanza Estepona en lo que son los medios, en las tecnologías? Bueno, son temas que es la iniciativa privada la que tiene que apostar. Desde el ayuntamiento tenemos nuestras páginas web, nuestras webcam, nuestras plataformas digitales, no solo para funcionamiento interno, también por exportación de todos los acontecimientos que van sucediendo. Pero Estepona, dentro de la Costa del Sol, se está integrando y es la Mancomunidad de Municipios la que lo está apadrinando en un proyecto vanguardista de comunicación de lo que tenemos, que muy pronto va a ver la luz. Así que, como he dicho en muchísimas ocasiones, cada municipio por sí solo no debe entrar en competición con los demás, sino aprovechar las infraestructuras para que todos juntos los promocionemos.
Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante Yasmín, una excelente combinación de cocina libanesa y marroquí, rica en especies, olores, colores y sabores. Comida exótica muy saludable. Los vegetales abundan en nuestra cocina, como las empanadas de espinacas, ensaladas, berenjenas rellenas, cuscús, tallín, un compendio de arte y tradición, además de nuestros deliciosos dulces de frutos secos y miel. Vengan a descubrir nuestra cultura gastronómica en Avenida López de Mena, número 19, San Pedro de Alcántara. Teléfono 951-3985-28 o el 671-88-5092. En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones para decorar cualquier área que desees, creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella. Teléfono 952-780006. Nuestra página web www.fernandomoreno.es. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años.
Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quiero agradecer al vicepresidente de la empresa de turismo de la Costa del Sol, a José Carlos Escribano, que nos acompaña, y evidentemente a todos los alcaldes que están por aquí, que se han querido sumar a esta rueda de prensa, al alcalde de Coín, alcalde de Rincón, alcalde de Estepona, alcalde de Mijas, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, nuestro compañero de Torre del Mar, encantado que nos acompañe aquí también, Jesús, también un destino turístico muy potente, y sobre todo al portavoz de Ciudadanos en la Diputación, que también nos acompaña esta mañana aquí para hacer, bueno, datos de previsión de lo que supone la Costa del Sol, el mercado nacional en la Costa del Sol para el año 2018. Presidente de la Mancomunidad de la Sarquía también nos acompaña, así que estamos casi todos ya. Bien, pistoletazo de salida a una nueva edición de Fitur. Bueno, como ustedes saben, ya dimos los datos del 2017, unos datos espectaculares, un año récord, 12 millones y medio de turistas en el año 2017, con un crecimiento en torno al 4% del mercado nacional, por tanto recuperación clara del mercado nacional, un crecimiento global del 12% en todo el mercado turístico, por tanto un 8% del internacional, y estamos convencidos que 2018 va a ser un año incluso mejor que el 2017. Les vamos a ofrecer tanto las previsiones de crecimiento en el primer cuatrimestre del año, como fundamentalmente las acciones que desarrollamos para reforzar el interés del mercado nacional en la Costa del Sol. Cuando digo Costa del Sol, me refiero a los 103 municipios de la provincia, desde Iznate a Torre del Mar, a Coín, a Mija, a Marbella. En definitiva, para nosotros la marca Costa del Sol, el paraguas Costa del Sol, abarca a los 103 municipios de la provincia, porque como ustedes saben, no somos solo un destino de sol y playa, sino que el turismo de interior, por decirlo de alguna manera, ya recibe cerca de 1.300.000 turistas cada año y genera un impacto económico muy importante. Por tanto, como les decía, este año pasado, el 2017, fue un año sin precedentes, gracias a los 12 millones y medio de visitantes, de los cuales 7 millones y medio fueron turistas internacionales. Por tanto, creo que hay motivo, todos nos podemos sentir orgullosos de que la Costa del Sol, todos nuestros municipios, hayamos contribuido a que España haya superado un récord. España este año ha recibido 82 millones de turistas y ya somos el segundo país del mundo, el segundo país del mundo que más turistas recibe. El primer país sigue siendo Francia. Tradicionalmente en los últimos años ha sido Estados Unidos el segundo país, pero ya este año 2017 España superó a Estados Unidos en recepción de turistas y ahí la Costa del Sol ha contribuido claramente con sus 12 millones y medio. Creo que también podemos ser optimistas de cara al recién inaugurado año 2018, porque podemos hablar por fin, de una recuperación que se va consolidando del mercado nacional. Crecimiento previsto del 4% el que se hizo en 2017 y que supuso una llegada aproximada de 5 millones de visitantes españoles. Este año confiamos en mantener el crecimiento del turismo nacional y de hecho las previsiones de enero a abril, meses más de temporada baja para nosotros, que en muchos casos no hemos crecido, en esta ocasión, en estos primeros meses del año, la previsión de crecimiento del mercado nacional va a estar por encima del 2,5%. Por tanto, si a lo largo de 2017 el crecimiento se aproximó al 4% en la globalidad del año y en los cuatro primeros meses de este año la previsión ya es crecer un 2,5%, cifra que casi nunca habíamos alcanzado, podemos apuntar que estamos claramente en la senda de la consolidación del mercado nacional. Y esto demuestra que la Costa del Sol, sin duda,
no tiene techo, muy al contrario, creo que tiene un largo camino por delante, todavía hay mucho margen de crecimiento. Ojo, el aeropuerto de Málaga ha recibido este año cerca de 17 millones de pasajeros y hay una previsión, el aeropuerto está preparado, por dar un dato, para recibir 30 millones de pasajeros. Ese es el aeropuerto Málaga Costa del Sol. Y la Costa del Sol puede recibir esos turistas siempre y siempre que podamos crecer ordenadamente. Aquí no se trata de cuantos más vengan mejor, no. Se trata de los que vengan gasten mucho más, que eso es lo que genera realmente valor añadido. ¿Y qué vamos a hacer desde la empresa de turismo de la Costa del Sol para lograr el reto, que es con el que venimos a Fitur, de que vengan más turistas españoles a nuestro destino? Bien, dentro del plan de acción hay una partida específica de en torno a 1,5 millones de euros para acciones promocionales en el mercado nacional. Es decir, una partida que se incrementa un 50% con respecto al año 2017. Creemos que cuando el valor está en alza es cuando más hay que invertir. Y quiero decir esto, que cuando más turistas nacionales vienen a la Costa del Sol, menos satisfechos tenemos que estar y más hay que invertir para que sigan viniendo. Se trata de eso y por tanto aumentamos en el mejor momento del mercado nacional un 50% la inversión en promoción en España para que muchísimos más españoles vengan a la Costa del Sol. Como saben, estamos en las principales ferias del mundo, en esta ocasión en la más importante del mercado nacional. Nos acompañan en este stand que ven ustedes 150 empresarios de la Costa del Sol, a los cuales quiero agradecer su presencia y en nombre de todo a nuestro vicepresidente. Y entre todos, tanto los encuentros profesionales que puedan realizar ellos como los encuentros que vayamos a hacer desde la empresa de turismo Costa del Sol, tenemos previstas en estos días de Fitur 1.200 citas profesionales. También van a poder comprobar cómo este stand es de toda la Costa del Sol y por aquí van a ir pasando todos los municipios para hacer la presentación que consideren oportuna de su destino y están en su casa y estamos encantados de recibirlo. Y igualmente vamos a aprovechar nuestra presencia, la Costa del Sol va a aprovechar su presencia en Fitur para desembarcar con una muy ambiciosa campaña de marketing en pantallas digitales en los principales puntos de la capital de España, aquí en Madrid. Además, nos vamos a volcar en otras citas turísticas nacionales muy importantes como Sebatur, Tierra Adentro, Navartur o Expo Vacaciones que se hace a lo largo del año. El empuje promocional del mercado nacional también incluye acciones puerta a puerta, acciones de comarketing, así como jornadas profesionales a nivel nacional y andaluz. Vamos a atender también la visita de todos ustedes, de todos los medios de comunicación, para facilitarles su trabajo. Todos los datos que tengamos a nuestra disposición los vamos a facilitar, como no podía ser de otra manera. Tenemos encuentros importantes previstos con medios de comunicación especializados también, en el caso de turismo de interior, insisto, una de las grandes apuestas con las que venimos a Fitur este año, y con el turismo de gol como una gran herramienta para la lucha contra la estacionalidad. Sin dejar de lado las acciones dirigidas, como siempre hacemos, ¿no?, al consumidor final y las alianzas para incentivar la comercialización de determinados segmentos. En definitiva, objetivo, Costa del Sol, abierta los 12 meses del año, creo que tenemos producto para ello y vamos en la buena línea. Si en los primeros meses, en los meses que normalmente tenemos el cartel en algunos establecimientos de cerrado, que cada vez son menos, quiero decir, que es de enero a abril, ya vamos a crecer en el mercado nacional un 2,5%, creo que ese es el mejor dato de que vamos por el buen camino. Insisto, aumentamos un 50% la inversión en promoción del mercado nacional, vamos a crecer un 2,5% en los meses más complicados, que son los 4 meses primeros del año, y estoy convencido que vamos a poder superar esa cifra de 12 millones y medio de turistas globales, de más de 5 millones de turistas nacionales que puedan venir a la Costa del Sol en el año 2018. Para ello, la Costa del Sol somos todos, todos los que estamos aquí, muchísimos más municipios que estarán ahora trabajando en distintas reuniones, y por tanto creemos que se trata, en definitiva, y termino con esto, de hacer un poquito mejor lo que entre todos venimos ya haciendo, creemos que bien, que es promocionar nuestro destino, la Costa del Sol. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, a su disposición. Sí.
evidentemente la digitalización no es que sea un reto de futuro, es un reto de presente. Al final, nosotros estamos trabajando en eso. Yo creo que todos nos podemos sentir orgullosos de que la Costa del Sol, la empresa Costa del Sol, está ya a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Estamos en todos los canales, en todas las estrategias, por tanto, estamos online, por decirlo de alguna manera. Con respecto a la turismofobia, en la Costa del Sol no hay turismofobia. Nosotros lo que queremos es un crecimiento ordenado, y para ello, qué mejor que la experiencia de nuestros profesionales, de los empresarios, para saber cómo crecer de forma ordenada. Insisto, se trata de los que vienen gasten más, y si vienen más y gastan mucho más, mejor. Pero no se trata de sumar por sumar, se trata de crecer ordenadamente. Yo creo que la Costa del Sol tiene todavía mucho margen de crecimiento, mucho margen tanto en la costa como en el interior, y ponía el ejemplo del aeropuerto. Por tanto, nosotros en la Costa del Sol seguimos, y durante muchísimos años lo vamos a seguir haciendo, recibiendo al turismo con los brazos abiertos, porque es la principal industria de nuestra tierra y por tanto vamos a seguir cuidándola. El turismo genera muchísimo empleo, muchísima riqueza en la Costa del Sol, y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Y hemos sabido concienciar a la ciudadanía de que es perfectamente compatible en todos los municipios, me atrevería a decir, y hablo por todos los alcaldes que están aquí, de que se puede tener una magnífica calidad de vida en cualquier municipio de la provincia de Málaga y se puede compatibilizar con una importante afluencia turística en esos municipios. Yo creo que ese equilibrio es la clave y estamos trabajando muy bien en ello, y yo quiero felicitar evidentemente a todos los alcaldes por eso. Buenos días. Desde el Ayuntamiento de Estepona queremos presentar Turismo de Excelencia en Salud. Aparte de una oferta técnica y científica del más alto nivel, se une unos servicios de primer nivel también, ¿verdad?, que permiten dar este servicio a todas las personas que vienen a visitarnos. Represento en este caso al Centro de Medicina Hiperbárica de Estepona, que es un centro de referencia a nivel internacional, con toda la tecnología del mayor nivel científico y técnico. Aparte de los tratamientos habituales en este tipo de terapias, somos referentes internacionales en tratamiento de daño cerebral, de parálisis cerebral. Tenemos ya un número considerable de pacientes de toda Europa que vienen a visitarnos. Tenemos una lista de espera para poder atenderlos a todos. También somos referentes en tratamiento de deportistas de máximo nivel. De hecho, tuvimos recientemente a Djokovic con nosotros, estuvimos tratándolo. Y luego somos innovadores en técnicas como es el tratamiento del dolor crónico y la fibromialgia. Colaboración institucional. Aquí decía el alcalde de Álora hace un momento el espíritu del Caminito del Rey. Pues sí, eso yo creo que es la clave del presente y del futuro, que las administraciones públicas nos unamos con independencia del partido que las gobierne y que hagamos cosas en positivo. Ahí ganamos todos, sin ninguna duda, ahí ganamos todos. Y sobre todo quien gana es los ciudadanos, y que nos entendamos los políticos no debería ser una noticia, sino algo cotidiano, que es precisamente para que los ciudadanos nos ponen, ¿no? Y el Caminito del Rey es un buen ejemplo. Yo lo decía siempre, que ayuntamientos de distinto color político, el Gobierno de España, la Junta, la Diputación, nos pusimos de acuerdo en desbloquear este proyecto. Y efectivamente, el Caminito del Rey no solo fue la construcción que impulsó la Diputación, es la aprobación del plan especial que impulsa la Junta, y es la estrategia de promoción conjunta que tenemos la Junta de Andalucía y la Diputación. La Junta, me consta, está haciendo también una apuesta importante por el turismo de interior, evidentemente, y nosotros ahí queremos jugar un papel importante por las dos grandes marcas que tenemos, que son Caminito del Rey y Gran Senda. Yo, como bien ha dicho el presidente, la colaboración va a ser estrecha. Tenemos pendiente de terminar de perfilar y de firmar
el convenio que tendremos entre Diputación y la Junta de Andalucía, pero creo que atractivos como el del Caminito del Rey nos está permitiendo y nos va a permitir tener un instrumento más a la hora de cuando tengamos, a la hora de tener esas promociones específicas para segmentos. No solo ya estamos hablando de segmentos turísticos, sino también de segmentos de edad. Y en eso sí vamos a tener con la Diputación, con los ayuntamientos, con la zona del Caminito del Rey, una promoción especial para ese segmento de edad de entre 20 y 35 años que estamos diseñando para conseguir que esa generación de millennials que busca experiencias de este tipo puedan disfrutar y vean en el Caminito del Rey, en una promoción conjunta que tendremos con el patronato, para hacer que vean en este Caminito del Rey la oportunidad de conocer el interior y de pasar también una temporada en Málaga, unos días en Málaga, con este atractivo. Carmen Morilla nos va a explicar esta selección de aceite de Jaén, que es muy interesante porque, bueno, fijaros que tenemos aquí en la mesa y todo el diseño de copa que nos decía que hasta ahora no tenía unos diseños específicos para ello, pero ya sí, ya cuenta con una novedad, alguna cosa más de las del oro líquido, ¿no, Carmen? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, bienvenido a esta feria de Fitur en Madrid Internacional. Pues sí, ya, como le comentaba, el vino tiene una copa de vino específica, un elemento para colocar la mantequilla específico, pero en el aceite no se contaba con una copa de para olerlo, con lo cual, fíjense qué copa más bonita, de cristal, como el aceite de oro líquido, con lo cual es una copa elegante, una copa, ¿vale?, específica para oler, para probar, ¿de acuerdo? Y fíjese también que este año los nuevos Jaén Selección recién sacados salieron la semana pasada, y precisamente los premios de Jaén Selección, que es un concurso que se elabora a nivel provincial en la provincia de Jaén, participan alrededor de 70 almazaras privadas y cooperativas, ¿de acuerdo? Y de esos 70-80 aceites que se presentan a Jaén Selección, solamente salen seleccionados 7 aceites y un aceite ecológico, ¿de acuerdo? Entre esos 8 aceites, ¿vale?, hay aceites que repiten en estas 11 ediciones que llevamos ya de Jaén Selección. Por ejemplo, Belgarejo lleva ya 11 años consiguiendo el premio en sus distintas variedades, por así decirlo, ¿no? En sus distintas, pues un año ecológico, otro año su variedad Picual. Decir que este año los Jaén Selección de cosecha temprana pues son todos de la variedad Picual, que es la que permanece más tiempo en su característica, su fecha de consumo preferente. Bueno, vamos a catar ahora. Háblanos del que vamos a catar, que tiene un color verde. Pues vamos muy a catar, bonito. Vamos a catar el ecológico de Melgarejo, precisamente. Como les decía, bien, que es un aceite ecológico. Vamos a hacer esta cata. Hablamos con doña Mercedes Mengíbar, un referente también para tanto nacional e internacional en la Costa del Sol. Si hablamos de salud, Sanivita Internacional, como el nombre indica, cada vez ampliando, llegando a todos los sectores en Marbella, sobre todo que hay muchísimos extranjeros, y que le damos la enhorabuena porque este año además ha sido líder, ¿no?, como una de las mujeres, ¿no?, que han hecho una labor empresarial de dar puestos de trabajo, de organizar tantos eventos, estar en tantos sitios, y eso pues no lo consigue cualquiera, no por ser hombre o mujer, queda lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que has conseguido mucho durante este año y me gustaría empezar esta entrevista por darte la enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. El secreto para conseguir todo lo que dice es trabajar en equipo, esa es la clave, trabajar en equipo y las personas. Bueno, son muchos los logros alcanzados durante el 2017. Vamos a hacer mención, algunos no vamos a mencionarlos todos, además están todas las redes sociales y la gente que quiera visitarlo puede ir a la página y lo va a ver, pero sí vamos a mencionar lo más destacado, ¿no?, para saber ese recorrido, ¿no?, y esa lucha que nos contaba, ¿no?, el trabajo día a día.
Para nosotros lo más importante es que no hemos vuelto a reacreditar por Joint Commission Internacional, que es la acreditación más importante que existe a nivel internacional de calidad asistencial. La conseguimos en el 2014 y hemos vuelto a obtenerla este año. Solamente existen 13 hospitales en España que la tengan y dos de ellos son de Vita. Uno es aquí en Madrid, Vita Virgen de América, tiene también la acreditación de la JOI y otro somos nosotros reacreditándonos. Eso para nosotros ha sido muy, muy importante. Sí, es increíble, Mercedes, pero también, bueno, vuestras ponencias, también el Centro de Iniciativas Turísticas, que ha estado genial, que ha hecho posible traer muchos sectores y hemos aprendido mucho de ello. Pero también queríamos saber, ya este año acaba de empezar 2018 y como sé que tú no paras, seguro que hay algo que me puedes adelantar, ¿eh? Lo que se puede adelantar, ¿eh? Que ya tenemos tiempo durante el año de hacer entrevistas, pero lo que me puedes adelantar, sí que me gustaría ya tener en primicia alguna. Bueno, en este año hemos adquirido también todo lo que Vita adquirió, la Clínica Rincón, y ahora son Vita Salud Rincón, con todos los centros médicos, y hemos crecido mucho. Y como directora de Vita Zona Costa del Sol, pues voy a llevar toda la gestión de todos los hospitales de Vita en Málaga, más todos los centros de salud Vita Rincón. Es un gran proyecto, ¿no? Sí, estamos hablando. Un para buscar sinergia entre los hospitales. Es que da cobertura a toda la zona. Sí, sí, llegamos desde Gibraltar hasta Nerja y Almuñécar, inclusive. Si hablamos de los extranjeros, porque cuando hemos ido allí, que me encanta, de ir a vuestro extranjero, que me encanta a mí, a un hospital, que soy totalmente y tal, pero me gusta, porque hacéis tantas cosas bonitas con los niños, el espacio que tenéis también, que es muy bonito porque se disfrazan de payaso y es una institución ya también en Sani, ¿no? Son muchas las cosas, sí. Pero el extranjero que va allí tiene un perfil también, ¿no? Es un perfil de que le gusta también prevenir, que muchas veces vamos ya cuando nos duele, ¿no? Pero la prevención es muy importante, ¿no? Totalmente, además nosotros trabajamos con asociaciones de extranjeros y muchas veces ofrecemos chequeos para prevenir, pues de tipo cardiológico o un chequeo general o de una técnica concreta. Y sí, también el 40% de nuestros pacientes son extranjeros y por nuestro hospital pasan más de 115 nacionalidades al año. Y hay dos tipos, el paciente extranjero que es residente, que tiene otro perfil, y el turista, el que viene a los hoteles, ¿no? Todos ahí. Está todo, bueno, divinamente atendido, que es muy bien, es de prevenir, es antes que curar. Mercedes, nosotros ya nos veremos en Marbella, vais a estar aquí todo el día prácticamente, no sé cómo has visto Fitur este año, si me gustaría que me hablas un poquito de cómo avanza también, porque algo que no existía en Fitur, que era lo que es la salud, y desde hace 4 años que estáis vosotros desde el primer año, ¿cómo lo ves crecer también? Pues sí, sí, efectivamente lo veo que estamos creciendo no solo en el sector salud, sino en el Fitur está creciendo exponencialmente casi todos los años, ¿no? Y este año nosotros continuamos porque además es un año especial para nosotros, es el 5º aniversario de Vita. Llevamos 4 en Fitur, pero este año estamos celebrando el 5º aniversario de Vita, que ha crecido también muchísimo desde su nacimiento, ¿no? Enhorabuena por todos los lados. Vamos a seguir dando la vuelta a Fitur. A ver, luego ya intercambiaremos opiniones. ¿Qué te parece, Mercedes, cuando vayamos a Marbella? Perfecto. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Nos saludamos a doña Susana, que no hemos tenido tiempo de estar en la ponencia, que ha sido muy bonita, me han comentado. ¿En qué es esto? Este año es un año histórico para Andalucía, el mejor año de toda nuestra historia, y sabemos que el 18, como estamos en el camino correcto, volverá a serlo. Vamos a batir nuestros propios récords y lo vamos a hacer creando empleo y de manera sostenible. Ese es el objetivo, la prioridad, romper la estacionalidad y repartir riqueza y empleo, que es de lo que se trata. Saludamos a Máximo Valverde, este galán que también he enamorado de Marbella, de la Costa del Sol, y que nos encanta entrevistarlo un año más. ¡Ay, qué alegría esa Marbella, esa Costa del Sol! De verdad es una maravilla. Mira, precisamente estamos aquí en el stand de la Costa del Sol saludando a los amigos y viendo a tanta y tanta gente que uno conoce desde por allí. Son muchos años yendo a Marbella y sobre todo pues tenéis la suerte de tener un clima maravilloso y una ciudad extraordinaria.
Yo cada vez que puedo me escapo. Lo que pasa es que últimamente estoy muy liado con el mundo del teatro, haciendo una obra por toda España y tengo menos tiempo. Pero bueno. ¿Esa obra la tendremos en Marbella? Ojalá, ojalá, me encantaría. En Marbella es uno de los pocos sitios donde no hemos estado todavía, pero esperemos ir a Marbella. Y si no voy con la obra de teatro, iré a tomarme una copa y a disfrutar con tantas cosas buenas que tiene Marbella. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente un evento de gran nivel, donde la ciudad de Marbella en este caso va a tener un hermanamiento náutico con Ceuta. Y es que presentamos esa regata Marbella-Ceuta, que tan buen resultado dio el año pasado, que queremos repetir la experiencia, que queremos seguir incrementando el número de barcos inscritos. Me comentaba el consejero que fueron más de 400 los tripulantes, más de una centena de embarcaciones, muchísimo periodista acreditado, y al final un deporte de dos ciudades, como son Ceuta, como es Marbella, muy volcadas al mar, muy cercana, porque los días buenos, que son muchos en Marbella, a Ceuta lo tenemos al lado, y que por lo tanto vamos a hacer posible que a través de esa regata podamos conocer los encantos que dos ciudades turísticas como son Ceuta, como es Marbella, tienen. Decía el presidente, yo he tenido la oportunidad de poder compartir con él esta presentación. Él tenía ahora una reunión con uno de los ministerios y no ha podido venir a la presentación oficial, y por lo tanto le agradezco de manera encarecida al consejero que sí haya querido estar aquí, compartir con nosotros la presentación de esta prueba, y por lo tanto le daré la palabra a él, como decía, con la plena seguridad de que Marbella se va a volcar nuevamente en esta edición de la regata y asegurando el éxito de la anterior. Muchísimas gracias a todos y les dejo con el consejero. Muchísimas gracias. Muy amable, alcaldesa. Muy amable, María Ángeles. La verdad es que es un orgullo estar en Marbella hoy, y además he visto el ratito que he tenido la oportunidad de estar con vosotros, pues que tienes una capacidad de convocatoria que sin duda es un lujo para Marbella. Aquí había una leyenda del tenis, Manuel Santana, seguramente presentando la Copa Davis. Ha estado una leyenda del atletismo como Martín Fiz. En fin, siento sana envidia y te felicito por lo bien que lo estás haciendo por tu ciudad. Y unir dos continentes es uno de los objetivos de esta prueba deportiva, que es una prueba deportiva exigente, una regata intercontinental, porque une Europa con África, Marbella con Ceuta. Es la segunda vez, la segunda edición para barcos de crucero, y desde luego, además de que va a servir para conectar dos territorios que están en dos continentes, pero que lo comparten absolutamente todo, sobre todo mucho cariño y mucho afecto, va a servir para que los regatistas hagan una de las travesías más hermosas del mundo, que es cruzar el Estrecho de Gibraltar. Pocas ciudades como Marbella y como Ceuta tienen la posibilidad de ofrecer esto. Por lo tanto, yo también estoy convencido, también nos vamos a volcar, igual que Marbella, estoy convencido de que cada vez se va a consolidar más y mejor. Espero además que haya buenos vientos, que siempre son buenos para este tipo de competiciones, que los vientos sean favorables a todos los navegantes. Y agradecer a Marbella que me haya permitido estar aquí, es un orgullo. Sabes que en Ceuta siempre eres bien recibida, igual que todos los marbellíes. Y me acompaña el director técnico de la federación, porque si no le van a reñir, Sergio, quiere dar unas explicaciones brevemente técnicas de lo que sería la regata. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señora alcaldesa, señor consejero. Pues la regata entre Marbella y Ceuta, como se ha dicho, vamos a hacer la segunda edición. Esta regata ya se hacía hace más de 15 años entre Marbella, concretamente Puerto Banús y Ceuta. Después se perdió y el año pasado pues volvimos a cogerla. El año pasado tuvimos casi medio centenar de barcos con casi 400 personas, tanto en Marbella como en Ceuta. La acogida en Ceuta siempre es muy calurosa. El puerto de Ceuta está en pleno centro de la ciudad y es muy cómodo para todos los regatistas visitar la ciudad, el parque marítimo, que es donde solemos hacer el cóctel de bienvenida. La regata es bastante técnica, porque se hace en aguas del Estrecho de Gibraltar. Son unas 41 millas de distancia las que nos separan Ceuta de Marbella.
y bueno, entre las corrientes del estrecho y los vientos, que puede haber levante muy fuerte, tanto poniente. El año pasado tuvimos la suerte de que fuimos de Marbella hacia Ceuta con levante y la vuelta fue con poniente. Eso creo que nunca más va a ocurrir, lo normal es que haya o levante o poniente. Pero también, pues, como patrón del barco Ciudad de Ceuta, que conseguimos gracias a Dani, que nos permitió ganar el año pasado la primera edición, pues invitar a todos los regatistas de la zona de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar, que pues que colaboren en la regata con nosotros, que se apunten y que seamos la máxima cantidad de barcos posible para dar un espectáculo bonito tanto en Marbella como en Ceuta. La regata consta de son 4 días, lo hacemos en el puente de Mayo, del 1 de mayo, y salimos de Marbella hacia Ceuta, regateamos un día en Ceuta, al otro día volvemos a Marbella y terminamos con una última etapa en Marbella, esperando que los vientos no sean propicios, como el año pasado, que en mayo ya las condiciones meteorológicas son bastante buenas, pues que nos os apuntéis todos los que podáis. Muchas gracias a Marbella y a Ceuta. Gracias. Bueno, voy a ser breve. Lo primero es agradecer a las autoridades, al ayuntamiento, a Ceuta y a los colaboradores y al puerto de Marbella, que sin ellos pues no se podría hacer este tipo de eventos. Esperamos que este año que tengamos más participación y gracias a todos. Bueno, me ha tocado a mí cerrar y bueno, agradecer a todos vuestra presencia y decirle a los organizadores de la regata que hay más maneras de ir a Ceuta, por ejemplo, de Ceuta a Marbella, que yo he ido nadando, nada más que por eso, un saludo. Hablamos con el señor Carlos Romero, aquí en el stand de Marbella, que han dado, bueno, un pequeño catering. ¿Se puede llamar un pequeño catering, Carlos? Bueno, buenas tardes. Esto más bien que un pequeño catering es un aperitivo, por decirlo de alguna manera. Este año no nos han dejado traer lo que queríamos, como el año pasado. Venimos más cortos, nos han dejado menos sitio para poder trabajar, entonces venimos muy cortos y hemos dado lo que podemos. Como esto, IFEMA no nos deja meter mercancía a ciertas horas, pues ya hay que esperar hasta el día siguiente, pues claro, los productos los tenemos fuera en la furgoneta, no podemos dejar, no tenemos espacio para meterlo todo en el hueco que nos han dejado para trabajar. Entonces, este año no es lo mismo que el año pasado, ni creo que tengamos el mismo éxito que el año pasado, pero bueno, se está intentando. ¿Y cómo estás viendo lo que es todas las exposiciones que se está haciendo desde Marbella, la estrategia que se trae para fomentar el turismo? ¿Cómo lo estás viendo? Hombre, la verdad, Marbella tiene mucho potencial, ya no solo el turismo, sobre todo. Somos, creo que somos la capital del turismo y de la provincia de Málaga creo lo que más turistas reciben, creo. Tenemos una calidad excepcional y en todos los sentidos somos servicio. Entonces yo creo que Marbella, que pierda ese enlace, tanto bueno, Marbella y San Pedro, los dos, que pierda ese enlace con el turismo, yo creo que va a ser muy complicado. Lo que podemos hacer es mejorarlo más, perderlo, pero vamos, también podemos perder parte, ¿eh? Si no los cuidamos, podemos perder parte, pero aquí estamos para defenderlo, como sea. Todo lo que queremos Marbella, estamos apostando por Marbella y San Pedro Alcántara, por supuesto que sí. Muchas gracias y nos vemos también mañana, ya me contarás. Mañana estaremos, a ver si nos dejan meter algo más y poder dar algo más de servicio. Pero gracias a ti por estar aquí con nosotros. La pata de jamón que ha quedado más tiesa. Lo malo es que tengo otras pocas en el coche, pero no nos dejan meter nada ya hasta ahora. Venga, vale, a ti.
Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante Yasmín, una excelente combinación de cocina libanesa y marroquí, rica en especies, olores, colores y sabores. Comida exótica muy saludable. Los vegetales abundan en nuestra cocina, como las empanadas de espinacas, ensaladas, berenjenas rellenas, cuscús, tallín, un compendio de arte y tradición, además de nuestros deliciosos dulces de frutos secos y miel. Vengan a descubrir nuestra cultura gastronómica en Avenida López de Mena, número 19, San Pedro de Alcántara, teléfono 951-3985-28 o el 671-88-5092. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovén. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952 82 46 90 y el 607 62 50 10. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas.
Hablamos con doña Ángeles Muñoz, cabeza de Marbella. En esta exposición, desde Málaga, en el Hotel Intercontinental, que se han citado muchas personalidades. Muy buenas noches, María. Muy buenas noches. Pero ¿cómo ha sido hoy toda la ponencia en Marbella? ¿Cuál es el resultado? ¿Con qué te quedas? Ah, la verdad es que ha sido un día muy intenso, yo creo muy positivo. Hemos tenido mucha actividad en el stand, en la feria turística por excelencia. Marbella, un destino que su principal industria es el turismo, y por lo tanto hoy pues teníamos una gran carga de trabajo que seguimos mañana, bueno, a lo largo de toda la semana, ¿no? Con un stand, yo creo, muy potente, con el objetivo de dar a conocer lo que ofrece Marbella, la oferta tan complementaria, tan diversa, tan plural que tenemos, un orgullo de ciudad que representamos, y hoy estando también en el acto que por parte del Patronato de la Costa del Sol hace, bueno, con el objetivo también de que Marbella apoye lo que es también una marca consolidada como es Costa del Sol. ¿En qué etapa está el turismo en Marbella? Hemos cerrado el año con muy buenas cifras. Tenemos además, acaba de salir unas conclusiones de una encuesta donde nos sitúan como mejor destino turístico de playa dentro del ámbito de la exclusividad. En un portal de internet nos han posicionado como la marca por excelencia de ese destino de calidad, y por lo tanto cerramos con las perspectivas de que ya que estamos en un país, en España, que las cifras del año 2017 han supuesto que seamos el segundo país del mundo en recibir turistas, yo creo que eso nos hace pues tener una estrategia a medio y largo plazo para afianzar ese turista, ¿no? Para fidelizarlo con el destino, para que sea capaz de ver que si nos visita una vez tiene que repetir, y que si Marbella es un buen destino para visitarlo, también es un buen destino para tener una segunda residencia, incluso para invertir. Yo creo que tenemos que hacer posible tener alianza con esos clientes, con esos turistas que nos visitan. Nada, que es un gran objetivo, María Ángeles. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hablamos con Noelia Bendodo. Lo hemos visto en Fitur esta mañana. La verdad es que no te deja, no había lugar para ponerte el micro. Lo hacemos en esta ocasión. Buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre atenderos, la verdad. ¿Cómo has visto Fitur esta jornada? Bueno, pues con mucha más ebullición que nunca, con mucha más gente, con más actividad empresarial, con más contactos turísticos. La verdad que se nota que se está recuperando el mercado nacional, se nota que con la economía va un poquito mejor. No en vano, 82 millones de turistas han venido a España este año pasado, 2017, de los cuales 12 millones y medio a la Costa del Sol, y por tanto está claro que el turismo sigue siendo nuestra principal industria. El objetivo para este 2018, seguir creciendo y consolidar el mercado nacional, que sigan viniendo muchos españoles a la Costa del Sol, y en eso estamos. ¿Cómo crece el turismo en lo que se refiere a la tecnología para fomentar el turismo? Sin duda, hay que estar a la vanguardia, y de alguna manera pues la Costa del Sol está en su estrategia online para de alguna manera cumplir todas las expectativas de los turistas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos llegando todos los invitados esta noche, y es que la verdad es que la noche promete, una noche fantástica, y es que celebramos también con desfile incluido, organizado por doña María José González, Nueva Moda Producciones. María José, buenas noches. Hola, buenas noches, Elena, ¿qué tal? Cuéntame un poquito cómo has visto Fitur todo el día, todo lo que vas a tener también para presentar en estos días durante la feria. Bueno, pues la verdad es que Fitur está a tope, es una feria muy interesante para todos los empresarios. Esta noche vamos a presentar una sorpresa en lo de Turismo Costa del Sol, de moda, y mañana haremos la presentación en el Ayuntamiento de Málaga de la pasarela Lario, y seguidamente haremos la presentación con la alcaldesa también de Marbella, Fashion Week Marbella. Bueno, vamos a hablar también con el sector mundo de la moda. Tenemos personajes de alto nivel, ¿no?, lo que se refiere a la moda, y también hay que fomentar dentro de lo que es el turismo y dentro de lo que es todo lo que engloba el sector turístico. La moda tiene un papel importante también en este sector. Hombre, la moda tiene un papel muy importante con el turismo, con el sur, y en el sur sobre todo, ¿no?, que tanto se está haciendo por la moda. ¿Qué vamos a ver esta noche? Adelantarme un poquito, que estoy, vamos. ¿Qué vamos a ver? ¿Largos, cortos? Coloridos, largos, cortos, el sol.
el celeste del cielo, vamos a ver mucho colorido y vamos a hacer una presentación a través de la moda con el turismo. Bueno, mañana vas a tener también una ponencia en el stand de Marbella, cuéntanos un poquito en qué lo vas a enfocar. En el stand de Marbella vamos a presentar lo que es la moda también a nivel internacional, la Fashion Show de Marbella, pero primero a la 1:00 p.m. presentaremos la pasarela Alario con el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de comercio, que es muy importante en este tema, María del Mar Rojo. María del Mar, hoy mañana habrá mucha gente también, ¿no? ¿Quieres adelantar algo de lo que bueno, la verdad es que es un sector que ya se ha consolidado muchísimo en nuestra ciudad, en Málaga, y que eventos como la pasarela Alario se han convertido en un referente internacional con diseñadores de alta costura, y nosotros, bueno, pues creemos en la colaboración público-privada y de la mano de los empresarios, pues potenciar el desarrollo económico de nuestra ciudad y la generación de empleo, ¿no? Muchísimas gracias.
Y desde el stand de Marbella entrevistamos al señor Osorio. Bueno, el segundo día de esta Feria Internacional del Turismo 2018 y ya, bueno, casi se puede hacer un balance porque los tres primeros días son los principales para la prensa y profesionales del sector, así que vamos a hacer un poquito de resumen de lo que se ha vivido, ¿no? El señor Osorio ha estado aquí pendiente de todos los detalles y de fomentar ese turismo, ¿no?, que tanto importa a la Costa del Sol. Buenos días, pues sí, el segundo día de Fitur, ayer una jornada intensa, una jornada dura, con muchísimas mesas de trabajo, con presentaciones, y yo creo que ha sido bastante productivo para Marbella, para San Pedro, y la verdad es que muy contento un poco con el resultado, y hoy sin acabar el día, ¿no?, porque hoy todavía nos queda aquí en el stand de Marbella la presentación de muchos eventos deportivos, ya hemos tenido algunos, y siguiendo en la línea, yo creo que seguimos pensando que esto es una inversión y no un gasto, y así tenemos que verlo y tratarlo. Y espero y estoy convencido de que va a resultar muy productivo para nuestro municipio, para Marbella, para San Pedro de Alcántara, el tener este stand aquí. ¿Cuáles son los objetivos que queréis cumplir para 2018? Pues bueno, el objetivo es el de todo, ¿no? El estar al 100%, ¿no? El de tener un municipio donde la gente sea un referente, donde la gente venga y donde sepa apreciar y ver la calidad de lo que es nuestro espacio, de lo que es Marbella y de la oferta que podemos hacer también desde San Pedro. Desde aquí decir que hemos tenido ya incluso para algunos eventos, posibles eventos a futuro para San Pedro, que yo creo que casi tenemos cerrado también, y puede resultar bastante interesante ese crear ese flujo de personas en temporada baja, digamos así, para romper esa desestacionalización e intentar de hacer de que sea un continuo, ¿no? Y yo creo que vamos por buen camino y espero que sea así, estoy convencido de ello. Los presupuestos del año 2018, ¿en qué se piensa destinar? Mira, el tema de presupuesto, gracias a Dios, por lo pronto está aprobado en tiempo y forma, que yo creo que es algo muy importante el haberlo tenido aprobado ya en este ejercicio anterior, es decir, que ya estamos ejecutando presupuestos desde el día 2, y entonces yo creo que eso es importantísimo. Y después ha habido un incremento en todas las áreas, en turismo también lo ha habido, y bueno, el fin final es intentar de ejecutarlo al máximo, de llegar al 100%, y que a futuro podamos seguir gastando más dinero y dando mejor servicio que de lo que se trata. ¿Crecimiento turístico en este 2018? Pues yo estoy convencido, hemos visto ahora estos últimos números para estas fechas que ha llegado a más del 90% la ocupación, y yo creo que nosotros conseguiremos ya muchas veces la gente ya está levantando la turismofobia, ¿no? Hay muchas veces que la gente dice ya, es que es demasiada gente. Bueno, pues tenemos que hacerlo mirando en cuanto a la calidad, ¿no? En cuanto a la calidad y a romper esa desestacionalización, que es lo que pretendemos, que haya un equilibrio entre lo que es el verano y el invierno, y que sea así, ¿no? Que durante el invierno también venga gente, que la gente, bueno, pues tenga la oportunidad de conocer nuestro municipio, y para eso hemos apostado mucho, en este caso desde San Pedro también, por el tema de la restauración. Se ha hecho un vídeo, bueno, pues presentando esa restauración, toda la oferta que hay a nivel de San Pedro, y yo creo que eso sí, ha sido un referente y seguirá haciéndolo también. Hoy se presenta en este segundo día de Fitur 2018 la Copa Davis, un acto muy importante, y lo sabe todo el mundo, porque si hablamos de turismo es un enclave Marbella para todas las gestiones. Aquí también ha venido el director de Puente Romano. Se va a desarrollar la jornada, que en un instante vamos a saludar, pero tenemos al señor Santana, que está aquí también esperando ya este momento de presentación, y él sabe más que nadie la importancia del turismo, ya que usted ha viajado por todo el mundo y sabe que Marbella, ¿no?, es un enclave genial para desarrollar una Copa Davis o cualquier acto, ¿no, señor Santana? Bueno, yo soy un enamorado de Marbella, porque yo fui con un contrato con Puente Romano por un año y llevo 37. Eso quiere decir lo que me gusta la ciudad, me gusta mucho la gente que vive allí, y realmente una de las ilusiones que yo tenía era intentar traer la Copa Davis a Marbella, donde el público sabe lo que es un torneo de tenis tan importante como la Copa Davis. Además, vendrán muchísimas personalidades también, ¿no?, del mundo del tenis, que usted los conoce a todos, ¿no?, prácticamente. Sí, desgraciadamente los mejores tenistas españoles están jugando en Australia, pero eso no quiere decir de que
para nada en absoluto le vaya a quitar el sitio de la Copa Davis a Puente Romano y a la ciudad de Marbella. Bueno, una de las copas más célebres, ¿no?, de la Copa Davis vendrán también por verle a usted, que sabe que está en Marbella y usted va a estar presente, ¿no?, en todos los actos. Por supuesto, soy parte del comité de organización de lo que es la Copa Davis. Para mí es un gran placer el poder haber ofrecer a la gente que vea lo que es la organización tanto dentro como fuera de la Copa Davis. ¿Cómo ve usted el turismo en Marbella? Bueno, ha pegado un salto muy grande en los últimos meses. Yo creo que es muy importante el saber que la gente respeta mucho una ciudad como Marbella, como San Pedro, o sea, todo lo que conlleva la organización con el Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias y bueno, vamos a ver esta presentación que va a tener lugar en breves momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra visita. Bien, pues hablamos ahora, para nosotros siempre un placer entrevistar al director de este gran hotel, un referente de la Costa del Sol. Hablamos ahora con el señor Santana de esa Copa Davis, que le está entusiasmadísimo y nos ha alegrado mucho de poder asistir, ¿no?, a esta presentación aquí en Madrid Fitur, que todo el mundo habla de ello, de la Copa Davis. Sí, es un gran evento para nosotros, para la ciudad sobre todo. Y estamos encantados de que se haya elegido Marbella. Cuéntanos un poquito, lo mencioné, cómo van los preparativos. Me acabas de enseñar unas imágenes preciosas. ¿Cómo se está preparando todo? ¿Cómo se está? Bueno, todo lo que es el recinto del club de tenis prácticamente lo tienen cogido desde hace una semana y media. Y estamos ahorita en el proceso de montar todas las gradas. Se van a montar gradas. El estadio del hotel tiene para 2.800 personas y se va a llegar a 9.000. Y se están haciendo la pista principal se está haciendo nueva, así como las de entrenamiento también para los equipos que entrenen. Y en cuanto al hotel, pues también la vorágine de habitaciones para ambas federaciones, la alimentación de cada equipo, las diferentes áreas para cada uno, la zona médica, la zona de relax. En fin, pero muy contentos con el proyecto, muy, muy contentos. Muchos de los grandes, ¿no?, que de la Copa Davis están en el extranjero, están fuera, pero van a venir mucha gente importante a la ciudad de Marbella. Convencido estoy, vamos, yo a decir un nombre así seguro no, pero yo sé que va a venir incluso gente importante de la Casa Real Inglesa y del gobierno español, seguramente vendrá alguien, también he escuchado que vendrá. Yo creo que es un gran acontecimiento y la marca Copa Davis con Marbella es una gran combinación. Y con el clima de Marbella y tal, ¿quién no va a querer bajar a Marbella estos días? Ya hablando de Fitur, que estamos en la Feria Internacional del Turismo, Jorge, tengo que aprovechar también para preguntarte, ¿no?, por esa estrategia también de la Federación también del Turismo Nacional en Marbella, en el hotel. ¿Qué estáis? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? 2018. Mira, el turismo nacional, por la razón de la crisis, famosa crisis, bajó mucho, especialmente en hoteles como Puente Romano. Pero llevamos ya 3 años viendo un repunte importante del turismo local y este año tenemos perspectivas de que crezca aún más, ¿no? Llegó a tener mínimos de un 8, un 10%, históricamente eso es muy poco, pero este año yo creo que vamos a recuperar la cuota que teníamos antes de la crisis de turismo español. Cada día llega más gente, están volviendo gente que antes venía a Puente Romano y a Marbella y está volviendo. Y bien, yo creo que hay una recuperación importante del turismo español para Marbella y no solo para el hotel. Muchas gracias, ojalá se cumplan esos objetivos. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy Cristina Sekeli. Estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banús. Está dentro del puerto, al lado de Dapaolo, enfrente de Häagen-Dazs, al lado de Dior, de Hermès, al lado del Banco Popular, pero dentro del puerto Banús. Todos los caminos llevan a Cristina Sekeli. Y es muy fácil, podéis llamar por teléfono 952-81-4040. Pero tengo mi teléfono también, el antiguo, el 952-81-0102. Te quiero y me abracé fuerte a aquel sueño. Ya que ella ha traído a muchísima gente y se han quedado aquí como ya como residente, ¿no, Cristina? Bueno, si hay alguien que sepa de turismo, eres tú. Residente en Marbella de hace más de 35 años, muchísimo.
Pero ahora estamos aquí en Marbella, Madrid, y anoche había una invitación muy bonita que organizó Marbella y vino también Dani García a deleitarnos con unos aperitivos maravillosos. Y la verdad que es interesante porque aquí en el stand de Marbella me he encontrado con una amiga que veo siempre en Marbella, pero nunca tenemos tiempo una para el otro, y me ha dado un edificio en venta, entonces es importante. Tú estás en un punto muy centro de Marbella, que es Puerto Banú. ¿Qué es el turismo que se mueve más o se ha movido durante este año? ¿Qué nacionalidades piensas que son las que están invirtiendo, están apostando más? Espero que sean los chinos, porque llevo 10 años intentando que vengan los chinos. He estado en Shanghai, en Beijing, buscando las oportunidades, pero han ido antes a Madrid y Barcelona. Y espero que ahora ya, porque antes siempre pensaba que el chino lo que quiere es un sitio donde capitales, donde puede encontrar negocio. Pero yo creo que ya están adoptando la forma europea, que también hay que tener vacaciones. Y ahí entra Marbella. Aunque también hay negocios que pueden montar y que pueden comprar. Y hay muchos chinos en Marbella ya establecidos. Pero el chino, digamos, turismo, que no es restaurante, es el que estamos mirando a ver si pueden venir a Marbella. Y ahí tengo mucha expectativa. Americanos también están encontrando que es el momento de venir a Marbella. Hay muchos fondos americanos comprando inversiones. Ahora mismo los inversores están que quieren participar en... Hay un poco de movida para comprar, para invertir con prisa, porque nadie quiere perderse y todavía hay oportunidades. Y están peleando por lotes para hacer edificios o apartamentos o chalés. Hay mucho negocio en Marbella ahora mismo. Yo lo veo muy buen momento. Y luego viene el cliente individual, que ya Marbella tiene raíces, ya no hay duda que qué va a pasar. Ya Marbella tiene un nombre mundial y es fantástico. Bueno, que sea, tenga muy buenos resultados en esta feria. Bueno, yo he venido a visitar porque, tú sabes, lo mío es inmobiliaria, no estoy más de viaje, pero me gusta de todas formas participar y estar y cambiar un poco. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, por fin hemos podido venir un ratito al stand de Marbella, que ha hecho sus presentaciones y aquí, bueno, pues trabajando, porque realmente hay que aprovechar el tiempo y, bueno, si hablamos de fomentar el turismo, de atender también a personas, porque no se puede atender directamente en Marbella. Muchas veces hay que venir, como dice el refrán, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, no, pues algo así. Bueno, pues aquí está también de Spar Travel, una agencia de viaje que es un referente, muchísimos años de profesionalidad, llevando a todo el mundo a los diferentes destinos del mundo entero. Hoy Dani aquí ha tenido sus ponencias, su mesa, y bueno, pues me gustaría saber cómo ha ido la jornada. Muy buenos días, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo ha ido la jornada aquí en Fitur? Pues bien, bastante provechosa, haciendo bastantes contactos. Dentro de lo que es mi trabajo, que es agencia de viajes, pues nada. Aprovechando para hacer nuevos contactos de mayoristas, de proveedores, de en otros países y de tal. Y la verdad es que es bastante provechosa, muy bien. ¿Has traído alguna estrategia? Bueno, la estrategia siempre es intentar buscar los mejores proveedores. O sea, uno de los trucos de nuestra agencia de viaje es tener siempre en los destinos los mejores proveedores. Y es lo que vamos buscando. Pues siempre traigo siempre algunas anotaciones que voy recopilando durante el año de gente con la cual quiero contactar, que vienen de otros países. Y sí, la verdad es que traía la estrategia un poquito de eso, de reafirmar un poco nuestros contactos con estos proveedores. Sí. ¿Qué destinos son los más demandados? Bueno, pues el Caribe siempre sigue siendo un destino muy demandado, todo lo que es el Caribe. Los cruceros es un destino ahora mismo en alza, todo lo que se trata de crucero. Y bueno, y escapadas en Europa, pues también es algo que nunca falla tampoco, todo el tema de Europa. Y por supuesto, pues Estados Unidos es un,
es un destino que siempre está muy de moda ahora mismo, Nueva York, Miami, Las Vegas, San Francisco, todo esto estará bastante también muy de moda. ¿Cómo está Spark Travel relacionado, unido, diríamos, con las tecnologías del futuro? Bueno, pues también una de las cosas de venir a Fitur es estar siempre a la última, porque en Fitur está tecnológicamente está lo último de nuestro sector. Entonces aprovechamos siempre la visita de Fitur para reafirmar un poco más nuestras alianzas con nuestros proveedores tecnológicos, ¿no? Y Spark Travel siempre está en la última. Spark Travel está siempre con lo último, diríamos. Ahora, de hecho, esta mañana tenía una cita importante para ver el último desarrollo tecnológico de uno de nuestros proveedores principales, que es Amadeus, que ha presentado lo último, que va a ser un bombazo, y ahí hemos estado, ya comprando el producto. En Marbella próximamente, para que me cuente cómo ha sido el resultado final de Fitur, ya que vais a estar algunos días. Muchas gracias, sí, ya nos veremos. Es decir, que nos quedamos también alojados, ¿no? Gracias a Spark Travel, en esta ocasión, este de Fitur 2018, como el 2017, los hoteles recomendados por la agencia de San Pedro Alcántara Spark Travel. Muchas gracias, Dani. A ti, Elena, gracias a vosotros. Bueno, chao. Bueno, hablamos con el señor Parada, que también nos agrada mucho ver un año más, porque cada año se da cita también en Fitur, muchas personas conocidas, y además que yo cuando he llegado esta mañana me han dicho, ¿ha visto Parada? Digo, pues yo no lo he visto. Dice, es que he quedado con él. Bueno, pues yo me imagino que habrá visto mucha gente durante la mañana. Sí, pero yo también he preguntado por ti, porque sé que siempre cubres todas las informaciones, y tú tenías que estar en el stand de Marbella y en el de San Pedro de Alcántara. Bueno, tú vives más para San Pedro de Alcántara que para Marbella, ¿no? Sí, ahí. Tú estás en medio, ¿eh? Entonces, según el día, te tiras para un lado o para el otro, ¿no? En el triángulo, Parada, en el triángulo. Bueno, pues yo es que acabo de encontrarme ahora con la alcaldesa de Marbella y también con los concejales de San Pedro de Alcántara, y hemos estado así bromeando un poquito, ¿no? Digo, a ver quién nos ofrece algo mejor y nos pasamos para un lado o para el otro. Bueno, la verdad es que tú tienes una gran trayectoria profesional, has trabajado en muchos medios, en radio, también, bueno, tu carrera de magisterio, que tenemos que decir que hiciste don, yo primero porque fui tienes maestro, una carrera de magisterio. Primero magisterio, después ya fui periodista, pero primero maestro. Bueno, ¿cómo ves Fitur este año? Pues, ¿y piensas que hay que traer estrategias para fomentar el turismo ahí en nuestra costa? Eso que tú, yo sé que tú lo has enamorado también. Sí. Yo encuentro que Fitur es algo que no se puede perder, ¿no? Yo el año que no voy a venir a Fitur llevo un disgusto grandísimo, porque ves todo, está todo concentrado en varios pabellones, pero en un día o dos puedes recorrer el mundo entero, ¿no? Las comidas de todas estas partes, las fotos más bonitas, pero claro, uno tira para su tierra y para sus cosas, ¿no? Entonces yo siempre la primera visita es a la Costa del Sol, igual que tú. Y de verdad que está muy bien, porque nos damos cita todos, nos encontramos aquí año tras año, pues los mismos que nos vemos después en verano por Marbella, en las fiestas y en todos los acontecimientos, pues en enero pues nos vemos en Fitur, y apoyando siempre el turismo de esa Costa del Sol, que creo que está muy bien, porque cada vez está creciendo más, pero que yo digo, hay que controlarlo un poquito, ¿no? Que no sea desagradable vivir tanto en Marbella como en San Pedro, como en Estepona, que no sea incómodo vivir en los meses de agosto y en julio, ¿no? Que no haya tanto atasco. Entonces hay que controlarlo, ¿no? Hay que tratar de que sigamos teniendo una gran calidad de vida cuando vamos a veranear allí. Entonces yo creo que ya esto está siendo una preocupación de las autoridades, y bueno, a ver si lo conseguimos, porque yo el año pasado, de verdad, para ir a ver los espectáculos de allí, de, ¿cómo se llama?, la cantera, hombre, de Starlight, pues es que tenía que salir de casa 2 horas antes. Y esto ya le he dicho a la alcaldesa, hay que arreglarlo, hay que tratar de solucionar esos problemas, porque lo hace incómodo. Un viaje que haces normalmente en 10 minutos, pues tienes que tardar. ¡Hombre! ¡El gaucho! ¡Mira el gaucho! Bájate un poquito, gaucho. ¿Qué tal? Tú que viajas mucho, ¿qué se habla por ahí de la gastronomía de Puerto Banús? Bueno, mira, y Frank Camelo, tú, que faltaba para el duro, por favor. Aquí es estamos ya todos los amigos. Esperando. Lo que te estaba diciendo, hay que venir a Fitur porque nos encontramos todos. Todos los que estamos todo el año por allí, después encontrándonos todo lo que también. Todos apostamos por un turismo en Marbella, claro, mucho mejor. Claro. Todo lo que apostamos por mejorar, por salir adelante y por cambiar el concepto que se tiene de Marbella. Yo le estaba pidiendo a Elena que las autoridades tienen que procurar que cuando vamos en verano no haya atascos. Por favor, porque es que los atascos de agosto. Atascos
Ah, que yo voy en moto. Atascos y más cosas, Pero bueno, una de las tantas. Pepe, no te pierdas detalle. Pero mira, no. Ir a Marbella, darte una vueltecita por allí, ir a comer al gaucho, que se come de maravilla allí en Puerto Banús. Y si encima actúa nuestro amigo Frank Cameron y echa unas canciones, pues ya, ¿qué más podemos pedir? No se puede pedir más. Claro. Damos una primicia para que lo sepa también él. Nos casamos el 18, el 8, el 18, que lo sepáis, que estáis aquí. Nos casamos. Lo hemos decidido. Pero habéis dejado a vuestras señoras ya. Todo. Me caso. Con lo que yo quiero. Con mi querida Raquel, y un besito, Raquel. Es en la lista, que lo sepáis. ¿Cuándo es? ¿Cuándo la fecha? 18, el 8 del 18. Ah, mira, todo en 8. Claro. No hacemos rima. 8, todo, 8, 8. El símbolo del infinito. También. Está tocado también. Este año el 8 está en forma. Y aparte del número del infinito, Fran. No pida hipotecas al banco. Vaya y pida a Elena. Una hipoteca para mi casa. Muy bonito, muy bonito. A ti te va a gustar lo que te voy a contar. Hemos ido a recorrer todo el tema de Marruecos. Ah, me encanta. Vamos a ver cómo hacemos para traer el turismo marroquí, que venga al gaucho. Vamos a hacer en el gaucho. Estamos pensando con mi esposa hacer una especie de networking, reservado, de reservado para hacer networking, para hacer oficinas de información que... Si bien las hay en Puerto Banús, pero no en primera línea, y parte de eso sería enviar y recibir gente de Marruecos. Aparte, sabemos que en el gaucho también damos carne halal, entre otras cosas, y creo que estamos adecuados para recibir un buen turismo marroquí. Que a él no le importa firmar autógrafos, que yo lo conozco, bueno. Oye, yo ya he firmado, yo en el gaucho he firmado montones de autógrafos y me he hecho fotos con todo el mundo que pasa y me ve, pero incluso con él también me he hecho fotos y con su señora. Contigo también. Y te ha firmado. Pues a mí me ha firmado y a ti no te quiere firmar. Anda, saca ahora que te firme, venga. No lo sé, me ha firmado. Le quiero mucha parada. Nos vemos en Marbella, ya me contaréis toda esta vivencia de Fitur 2018. Tú conoces muy bien Madrid, estás aquí todo el año. Mira, yo creo que Fitur... No sé lo que se habla de Marbella en Madrid. Este año Fitur, yo creo que ha dado un pequeño cambio. Se nota con un poquito más alegría, ¿no? No sé si será que la economía va mejor, que no lo creo, pero bueno, puede ser, que no está como antes, pero sí ha dado un cambio espectacular Fitur este año. Yo pienso que poquito a poco saldremos del bache, si no ocurre ninguna cosa más gorda, pero saldremos del bache y esperamos que dentro de unos años España, Marbella y todo nuestro continente sea lo que era antes. Sí, que nos esperamos todo, que queremos tanto Marbella. Bueno, y hagamos una super selfie antes de... ¡Ah, venga! Un recuerdo para siempre. Un selfie con Pepe también, ¿no? Un selfie con Pepe también. El cámara. Pepe, que no quiere ser Pepe, que está detrás de la cámara. Mira. Bueno, un beso para toda la Costa del Sol. Ay. Eso, besitos. Mi niño. Cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22.
Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante Yasmín, una excelente combinación de cocina libanesa y marroquí, rica en especies, olores, colores y sabores. Comida exótica muy saludable. Los vegetales abundan en nuestra cocina, como las empanadas de espinacas, ensaladas, berenjenas rellenas, cuscús, tallín, un compendio de arte y tradición, además de nuestros deliciosos dulces de frutos secos y miel. Vengan a descubrir nuestra cultura gastronómica en Avenida López de Mena, número 19, San Pedro de Alcántara. Teléfono 951-3985-28 o el 671-88-5092. En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones, para decorar cualquier área que desees, creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella. Teléfono 952-780006. Nuestra página web www.fernandomoreno.es. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Thank you.
edición de Fitur 2018. ¿Cómo es su nombre? Francisco. Francisco, ¿qué le está pareciendo Fitur 2018 este año? Pues mucho mejor que el 17. Hay mucha más gente, lo cual es bueno y malo. Malo para el que la visita, porque hay mucho, pero evidentemente para los stand y para la publicidad que hace de los stand, mucho mejor. ¿Qué novedades y qué le pareció más interesante de lo que hemos estado hablando? Eso es difícil de contestar, hay muchas cosas. ¿Algún destino que vaya a elegir para destinos, vacaciones? Sí, pero no vengo a ver los destinos de vacaciones porque afortunada o desgraciadamente ya tenemos lo suficientemente años para haber casi visto, no voy a decir toda España, pero sí con mucho tiempo o con muchos lugares. Y entonces cualquier sitio hay que volver y entonces da exactamente igual. España es grande, suficientemente bonita y cualquier destino es bueno. Hablamos el segundo día de Fitur con doña Margarita del CIDI, que por primer día que vamos a un balance porque, claro, ayer no dio tiempo a nadie de visitar casi nada de Fitur, de esta exposición del 2018, pero bueno, yo creo que ya ha hablado con muchas personas, se ha valorado cosas, se ha intercambiado también, ¿no?, lo que son palabras con uno y con otro. Buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente, ya un día y medio de feria y bueno, pues muchas citas atendidas, algunas reuniones también ya que eran importantes para la Mancomunidad, para la Costa del Sol. Y hace pues escasamente media hora hemos terminado en la presentación de la Copa Davis, de la eliminatoria de la Copa Davis, que en dos semanas está en Marbella, o sea que pronto, pero... Pero bueno, eso no quita la importancia del acto y pues habéis podido ver al secretario de Estado para el Deporte, al presidente de la Diputación, por supuesto a la alcaldesa como magnífica anfitriona de ese evento, que yo creo que es uno de los eventos que más le gustan a los españoles, ver a nuestros tenistas, y además lo van a ver este año en ese marco inmejorable que ofrece Marbella y que además, turísticamente hablando, es importante para nosotros porque al ser Gran Bretaña, el Reino Unido, el país del que nos visitan más turistas, van a poder ver, bueno, en sus televisiones, en los hogares de todos los británicos, cómo está la Costa del Sol, qué magnífico clima tenemos, qué instalaciones tan magníficas tenemos, y yo creo que es una cita deportiva muy importante, pero también un aliciente turístico importantísimo. Yo creo ya que los presupuestos de 2018 lo tenéis ya todos ubicados y cerrados, ¿no? No sé si el estar aquí, ¿no?, y ver esta exposición, también ya pensáis en el próximo año, en el 2019, ya donde, bueno, esos presupuestos que tenéis, dónde se pueden destinar, dónde puede ir mejor para fomentar el turismo, aunque ya lo hacéis tan bien que habéis presentado el año pasado lo de la bicicleta, el agua residual, el golf, no sé dónde más, ¿no?, se puede... Pues mira, siempre hay margen de mejora y además, precisamente no hoy, ayer ya estuvimos hablando de que el año que viene vamos a intentar poner en marcha algo muy novedoso aquí en la feria, hacerlo la Costa del Sol, y en cuanto lo tengamos un poquito más avanzado, porque ayer lo estuvimos hablando durante una hora en una reunión de trabajo, y por supuesto siempre hay que pensar en mejorar y siempre hay que pensar, y yo lo digo, que el trabajo que se ve aquí no es fruto de la improvisación, es fruto del esfuerzo durante todo el año. Con lo cual, desde ayer ya estamos preparando el Fitur de 2019, porque tenemos que garantizar que la Costa del Sol siempre muestre su mejor cara, no hay otra forma de que salgan las cosas bien. Muchas veces se dice que lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? También pensáis en mantener, ¿no?, hasta donde habéis llegado. Exactamente, yo creo que lo importante es trabajar, y con tanto trabajo el esfuerzo siempre tiene recompensa. Muchísimas gracias, Margarita, la dejamos que siga con su entrevista y con todo lo objetivo de este año. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias.
Bueno, Kerala, país de Dios, estamos en la India, yo no lo había escuchado en mi vida. Zambrano, que ha recorrido mucho mundo, igual sí, a ver que nos cuente, pero yo me siento aquí como, vamos, la que estuviéramos aquí en el Titanic, aquí navegando por esas aguas de la India, ¿no? Es precioso esto, Kerala es una zona de la India que está toda llena de palmera, un montón de canales, y eso es como, digamos, como si fuera la Venecia india, hindú, y es un sitio precioso de elefante, de selva, de todo, sitio ideal. Aquí podemos, tú y yo, pues no vea, y con Pepe, pasear, comer, pasarlo de maravilla. Bueno, pues vamos a ver que hablamos con el responsable, que nos hemos colado aquí un poquito en el barco, a ver si hablamos con el responsable, y igual, pues mira, no, hacemos un reportaje allí. Claro, podemos ir a Kerala, hacer un reportaje, y ya de camino, pues bueno, nos traemos un elefante o algo por el estilo. Bueno, ¿qué te parece si nos hacemos una foto ahí en plan Titanic? Ahí arriba, en plan Titanic, ¿no? Cantando, ahí va. Venga, no te ríes. ¿Cómo ves el Fitur? ¿Cómo has visto este año? Bien, bien, mucha gente el primer día, y bueno, yo creo que muy bien. Cada día Fitur es una feria que se ha consolidado a nivel mundial y muy bien. Todavía nos queda mucho recorrido, así que vamos a seguir recorriendo stand para luego poder contar todo lo que hemos vivido, ¿no? Efectivamente, con nuestros dos grandes personajes, dos grandes periodistas y dos grandes personas, Elena Pepe, Pepe Elena. Y un gran amigo, mi querido Zambrano. Estamos en el stand de Andalucía, donde se está interviniendo localidades del municipio de la Costa del Sol, y ahora le toca su espacio a Ronda. Ya sabéis que yo soy de Ronda, siempre lo digo, que me encanta la ciudad, y siempre que tengo un huequecito subo a una huertecita, pero hoy está aquí Ronda y está la alcaldesa también, y bueno, vienen también personalidades también del mundo empresarial, como es el señor Corbacho, con la empresa que surte también aquí en Marbella, en muchos lugares. Bueno, ¿quién no ha degustado esos jabones de la tierra? Tenemos que fomentar mucho la gastronomía, porque se habla del turismo, se habla de la estrategia y la gastronomía. Corbacho, muy buenos días. Hablamos del sector gastronómico, de fomentar el turismo, claro. Buenos días desde Madrid, que nos encontramos aquí en Madrid ahora mismo, bueno, haciendo nuestros pinitos de Andalucía, representando nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestro Marbella, nuestro todas. Sobre la gastronomía, como bien dice, no podía faltar, como es lógico, lo que son los productos del jamón, ¿no? Y entonces lo que nos dedicamos mucho al jamón ibérico y embutidos y demás. Ronda tiene una zona donde estamos privilegiados por su zona, donde tan buena como es para el secado de jamones, y bueno, y estamos en ello, y en Marbella estamos muy contentos también con tener una tienda como la que tenemos en Marbella, con una clientela bastante buena, de lo cual estamos contentísimos. Y en Madrid, bueno, encontramos ahora mismo haciendo Fitur, que es una feria internacional de turismo maravillosa, la cual siempre tenemos que estar representados todas las ciudades, como es tan turística como es Ronda, y algunas ciudades como Marbella y todo esto, pues sabemos que turismo es hoy una parte fundamental para la economía española, diremos así, y más para el comercio en general. Ronda, vemos siempre que subimos a Ronda, no tenemos muchas ocasiones, pero subimos autobuses llenos de extranjeros que visitan la ciudad, con lo cual Ronda tenía que estar aquí también en Fitur, ¿no? O sea, tenéis chinos, bueno, de todas nacionalidades, ¿no? Sí, Ronda tenemos turismo de todo el mundo, chinos, japoneses, coreanos, rusos, en fin, de todas partes, y de Europa, por supuesto, y Ronda se mantiene casi la inmensa mayoría de Ronda se mantiene del turismo, ¿no? Y entonces tenemos que cuidarla mucho, la ciudad es una novia para nosotros y tenemos que cuidarla mucho y mimarla. Se los pago los dientes largos, que ya son las 12, la hora ya del aperitivo. Vamos a ir degustando, aunque sea virtualmente, esos productos de Ronda. Eso ya sabemos, estamos los productos ibéricos, ¿no? Ya que estamos en la Sierra Ibérica y tenemos todos esos productos, ¿no? ¿Qué podemos destacar en la gastronomía de estos productos? Bueno, en Ronda, la gastronomía que tiene Ronda es una comida bastante buena, y luego, aparte de todo, bueno, pues tenemos lo que es el jamón, que es lo que nos lleva de bandera, ¿no?, para un buen plato. ¿Vamos a la presentación de Ronda? Sí, venga, pues buenas tardes, muchas gracias.
Novelo, pero muy cerquita se está presentando también lo de Festibur, ya que es una organización que promueve también la fiesta por la noche, pero esta noche concretamente hay una discoteca. Entonces, ya que nos han ofrecido ya también y han sido tan amables de ofrecernos también este servicio que da también Fitur, pues queríamos informarnos de qué discoteca es y qué es lo que es un poquito la marcha y qué se puede vivir ahí. Pues mira, es un ambiente. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rubén, buenas tardes, ¿vale? Y es un ambiente muy agradable, discoteca que lleva muchos años abierta en el mundo de Madrid, ¿vale? Tenemos esta noche espectáculos, sobre todo nos ofrecemos con espectáculos de drag queen, ¿vale? Y para la gente de Fitur y todos los colaboradores tenéis oferta, ¿vale? Aparte de ello, estamos abiertos todos los días del año, excepto los lunes, ¿vale? Con un buen ambiente agradable y pasarlo bien toda la noche. En la sala Griffith, Marqués de Valdeiglesias, número 10, Madrid. Bueno, y entonces sí. La noche promete, ¿no? A ver, contadme algo. Promete, promete mucho la noche, cariño. No sé, hacéis sentir que el cliente, por ejemplo, los que estamos aquí en Fitur y tal, ¿no? Que ya estamos agotados, pero que tenemos ganas de marchita, que nos queda todavía. Nuestro espectáculo, los animamos. Los motivamos y nosotras las chicas, las transformistas se llaman, transformistas o drag, intentamos que se diviertan mucho, que lo pasen bien y que recuperen la fuerza ya de lo último que queda de la noche para darlo todo y que no quede nada por dar. Hace mucho tiempo os dedicáis al espectáculo, show y... que no puedo hablar mucho, estoy afónica. Ella está afónica porque ella, como ella es humorista, ella, claro, porque yo hago baile y ella es humorista, habla mucho, entonces está un poco afónica. No, tomada. Está un poco estropeada. Seguro que eres el tipo que te metes mucho con los carbitos. Sí, le encantan. Di algo, cariño, aunque sea. Mi nombre es Davinia Galán. Es un gran placer estar aquí con esta gente tan maravillosa disfrutando de esta feria. Os invito a todos vosotros y a todas vosotras a la sala Griffins a ver a mi compañera Abdel Luna y a mí, servidora, que estamos por allí siempre alegrando las noches para que lo paséis muy bien, para ofertas en copas y de todo. Tenemos de todo para pasar una buena noche. A pedir un buen combinado, ¿vale? Pues mira, Fetu, que no se han metido contigo, ¿eh? No se han metido, mira qué buenas son, que no se han metido. Pensaba yo que iba a hacer la broma. Yo me he enamorado de él, por eso no me meto con ella, él. Es que ella le hizo ya señas, pues, claro. Para atrás de la cámara. Que os deis las tarjetitas y que deis en privado luego, ¿eh? Que yo ya ahí no me meto, ¿eh? Yo quedo contigo luego. Besín, gracias. Los esperamos. Gracias. La Academia de la Tapa de Madrid también hace su presencia en Fitur 2018. En ese stand que estamos de guijuelo y claro, se van todos los profesionales y además también compañero de los medios que tiene también un programa de radio. El señor Joaquín, que él va a dar paso también a su apellido, que le acabamos de conocer. Para mí es un placer, Joaquín. El placer es para mí porque soy, que sepan ustedes, no, pero Joaquín Ruiz Berri de Torres y Navarro Pingarrón. Son apellidos que parecen que son de otro mundo, pero mis raíces son de Córdoba y por otra parte de Extremadura. Presidente de la Academia de la Tapa de Madrid y muy pronto vamos a abrir paraguas también en otras provincias, sobre todo vamos a empezar por andaluzas, porque vamos a ver, señores, señoras, ¿la tapa de dónde es? Más andaluz no puede ser, ¿sí o no? Sí. Pues lo que hacemos a partir de la Academia de la Tapa de Madrid es crear cultura de la tapa, de buscar esos sitios emblemáticos que hay a través de toda España, de ser no turistas, de ser viajeros gastronómicos, que es muy diferente, porque el viajero gastronómico lo que hace es adentrarse por los callejones, por las callecitas esas que tenemos tan bonitas, como pueden ser en Málaga, en Marbella, de mi corazón. Que tú vayas metiéndote por tus calles, hablando con su gente. Oye, ¿qué sitios hay buenos aquí? Aquí ponen una tortillita de patata cojonuda, con perdón. Aquí ponen una tortilla de camarones ideal. Aquí ponen un espetón que te pueden morir. Que te va a Málaga, te va a otro sitio y ponen unos espetones, que soy un enamorado de los espetones. Y aquí en Madrid, que parece mentira, yo creo que conozco uno o dos sitios, pobretones, la verdad. Pero aquí hay que crear la escuela del espetón de Madrid, señores. Málaga, tenéis que tenerlo. El espetón y la sardina de Málaga tienen que venir aquí.
Pero Joaquín, digo yo, muchas veces que se escuchan programas de radio, y tú que estás en la radio también, sí, que subes a programa con una vez una polémica, la tapa, el pincho, ¿tú no, cómo definirías? Mira, en Madrid, curiosamente, nosotros lo que hacemos es crear cultura gastronómica especializada en la tapa, pero lo curioso es que en Madrid raro es el sitio que tenga lo que se llama una tapa. Una tapa como tenemos en Andalucía. Yo soy sevillano de nacimiento y de corazón, que os llevo a todos vosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Madrid tú cuando vas a pedir algo, lo que tienes es un aperitivo, una atención, que cuando vas a pedir un vinito, una cervecita, te ponen un detallito, una aceitunita, un trocito de jamón, oye, de jamón, un trocito de choricito, una cosita, el jamón te lo pasa, bueno, el jamón te lo pasan por el mostrador, porque por otro lado no te lo pasa, y entonces te divierte. Hay que saber también lo que enseñamos a través de la Academia de la Tapa de Madrid, saber pedir un buen vino. Buen vino, ojo, de toda España, que sepa la gente tirar una buena cerveza. Nosotros hacemos cursos, lo que se llaman maestros tiradores de cerveza, porque vosotros sabéis que la cerveza bien tirada se consume más, es más refrescante y más disfrutas con ella, más que muchas veces que con un vino. Vosotros tenéis unos vinos emblemáticos, el Málaga ese que tenéis vosotros, y esas tapas, Ronda, no hay sitio más bonito. Aparte, bueno, Javi, aparte de mi Sevilla. Entonces, por ejemplo, el que no ha venido a Madrid, se ha venido sin de tapeo, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú al que venga a Madrid a disfrutar también de la gastronomía, de tomarse una bonita tapa, pues, que somos muy choquitas en Andalucía de tapear? ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, un sitio, aquí en Madrid se puede tapear. Cuando se vayan dos o tres juntos, o tres o cuatro, os recomiendo un sitio que se llama, no solamente por sus buenos establecimientos emblemáticos y tabernas centenarias que tenemos, hay un sitio especial que se llama el Barrio de las Letras. El Barrio de las Letras está muy céntrico, está junto al Thyssen, Museo del al famoso museo que tenemos en Madrid. Está pegado al Museo del Prado, muy cerquita del museo, de la Plaza de la Cibeles, muy cerquita de la Puerta del Sol. Tenéis unos establecimientos detrás, enfrente del Cristo de Miracel, que por cierto, todos pecadores que tenéis, os vais ahí de rodillas y le pedís cualquier cosa al Cristo de Miracel, Jesús Cristo de Miracel, que seguro que os atenderá. A mí me atiende porque yo estoy buscando novia y ya lo tengo, así que si me falta un pellizquito. Muchas gracias. A ti, guapa. Que no sé, eres amigo también de Guijuelo, de nuestro amigo, y que tenemos en común. Ya. Así que vamos a disfrutar. Oye, también. Permíteme que ojalá el día que yo tenga dinerito, el primer sitio que me aparco y que voy a pasar los mejores años de mi vida, yo creo que va a ser Málaga, en la Costa del Sol. Sitia, gente encantadora, divertida, que le gusta la gastronomía, gente simpática, y el clima. Vamos a dejarlo aparte, me encanta. Muchos besos a todos vosotros. También os invitamos a venir aquí a Madrid, que os vamos a esperar con los brazos abiertos. Buscar en la página nuestra que tenemos, academiadelatapademadrid.com, y os ayudamos. Un beso. Ahora estamos en Cuba. Fijaros que si salí de España vamos a visitar todos los países. Bueno, en Cuba tenemos aquí un señor muy simpático que además lleva un apellido español, porque es uno de sus apellidos es Alcántara, que me ha llamado mucho la atención, como San Pedro Alcántara, y que hay muchos Alcántara como, bueno, los propietarios también de esta emisora de Sintonía San Pedro, que ahora ya también ha dado un cambio. Pero tenemos aquí a este señor, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo está yendo esta exposición, no, de los países en Fitur, la Feria de Turismo? Muy contento, ya
Ya es la sexta vez que vengo a Fitur. Muy contento porque me traigan siempre el Ministerio de Turismo. Le ha llevado la atención algo en particular, ¿no? Alguna nacionalidad, por ejemplo, han venido a interesarse los chinos. ¿Qué es esto, el que más interesa por visitar? Bueno, hoy por hoy a Cuba casi lo están visitando todos los países. Tenemos mucha gente de España, mucha gente de los países de Europa. Pero bueno, todo muy contento. Bueno, veo que se está llevando mucho sus pulseras. Cuéntame, ¿tiene algunas propiedades específicas, predicen el futuro? ¿O qué tienen de especial esas pulseras? No, estas pulseras nosotros hace muchos años que las hacemos, porque yo tengo un taller de cerámica en la ciudad, en Trinidad. Y las vendo mucho, mucho, mucho. Y por eso las traigo a Fitur, porque yo sé que gusta. Es artesanía. Sí, todo lo que hago es artesanía, ¿no ves? Además, tengo un taller precioso. Lo que pasa es que no se puede traer todo porque hay... Es muy, para cargar la cerámica es un poco difícil, pero bueno, es complicado. Y más cantidades, cuando es poca no hay problema, pero... Pero tiene una muestra, ¿no? Qué bonita, son diferentes cada una de ellas, ¿no? No, son diferentes, casi todas son diferentes. Y esto que yo no están todas aquí las que yo hago. La familia mía ya tiene somos seis generaciones. Madre mía, seis generaciones. Ya mis hijos, mis nietos, todos estamos haciendo la... Pulsera, ahí tiene mucho éxito su pulsera. Pueden pasar si quieren, a comprar la pulsera, Ah, vale, estupendo. Bueno, pues. Bueno, pues vamos a que nos diga, ¿cuál es su nombre? Yo soy Maripaz. Maripaz, si yo quiero ir a Cuba, ¿qué me diría usted que tengo que ir a visitar? Si, vamos, no me puedo ir de Cuba sin visitar, ¿qué? La isla de punta a punta. La Habana, pasando por Pinar del Río, Trinidad. Trinidad es una ciudad preciosa, preciosa. Y luego Santiago de Cuba también es muy bonito. Pero es que Cuba no tiene desperdicio de punta a punta. Pero mi próximo destino, de verdad, Cuba, ¿eh? De acuerdo, pues allí le esperamos. Gracias. Enhorabuena por vuestro stand, qué fabuloso. Gracias. Y por supuesto, si su referente en Cuba son los puros, que son auténticos, con la mejor hoja. Realmente y artesano lo que fabrican los puros. El señor Cueto nos va a explicar un poquito de esa elaboración porque es algo único. Sí, bueno, lo que tengo de extraordinario con relación a los demás tabaqueros es que yo tengo 5 récords Guinness de los tabacos más largos del mundo. El último tabaco tiene 90 metros. Aquí pueden ver los certificados de 2 de ellos. Y realmente para nosotros los tabaqueros somos una familia. Y es uno de los renglones fundamentales económicos del país. Por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de ser tabaqueros y colaborar con... Aquí estamos en la feria representando a Cuba y demostrándole aquí al mundo cómo se hace un tabaco. ¿Y qué tal se hizo la demostración? Bueno, es que ya recogimos... Es que ya recogimos la mesa, llegaron tarde. Cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22.
Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante Yasmín, una excelente combinación de cocina libanesa y marroquí, rica en especies, olores, colores y sabores. Comida exótica muy saludable. Los vegetales abundan en nuestra cocina, como las empanadas de espinacas, ensaladas, berenjenas rellenas, cuscús, tallín, un compendio de arte y tradición, además de nuestros deliciosos dulces de frutos secos y miel. Vengan a descubrir nuestra cultura gastronómica en Avenida López de Mena, número 19, San Pedro de Alcántara, teléfono 951-3985-28 o el 671-88-5092. En Fernando Moreno encontrarás todo para tu terraza o jardín. Tenemos una amplia gama de sofás, mesas, sillones para decorar cualquier área que desees, creando un espacio de ensueño. Visítanos en carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella. Teléfono 952-780006. Nuestra página web www.fernandomoreno.es. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Thank you.
pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.